Hola a todas y a todos, bienvenidos al Cine Colección del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el Cine Colección Online, que ya llevamos más de un año exhibiendo, dejando material en el catálogo del archivo audiovisual, en el catálogo de películas y series específicamente del museo. Ahí ustedes pueden ver más de 150 archivos documentales, ficción, reportajes, series de televisión, etcétera. Y bueno, hoy día es un día muy especial. Hoy, 11 de mayo, se conmemora y se celebra el Día Nacional del Teatro por el natalicio de Andrés Pérez. Sin duda, la mayoría del público conoce al director, actor y dramaturgo Andrés Pérez Araya, por haber dirigido la obra de teatro más vista en la historia de Chile, La Negra Esther. La marginalidad, la diversidad sexual, las heridas sociales son temas que Andrés incluía en sus obras. El VIH, la desilusión de no poder proyectarse y hacerse cargo de Matucana 100, hizo que lamentablemente nos dejara a muy temprana edad, 50 años. Bueno, ¿y qué mejor que homenajearlo presentando la serie documental Requiem de Chile, capítulo Andrés Pérez, realizado por la productora Fin Comunicaciones, quien, junto a la coproducción de TVN y el Consejo Nacional de Televisión, hicieron este trabajo, una idea original de Cote Correa, y la producción ejecutiva de Pablo Herrera, quien también es el realizador de este capítulo específicamente. Esta serie, que mediante entrevistas y revisión de archivos audiovisuales, relata su vida y el funeral de personas que marcaron al país sus distintos ámbitos de acción y que generaban impacto con su muerte. Esta donación es una donación muy importante que hizo Fin Comunicaciones. Es una donación, estamos hablando de 24 capítulos, tres temporadas de Requiem. Y, por ejemplo, la temporada 1, que son 8 capítulos, hay historias de Clotario Blest, El Gato Alquinta. Esa fue temporada, fue coproducida con Canal 13 y el Consejo Nacional de Televisión. La temporada 3, por ejemplo, también 8 capítulos, Pedro Lemebel, Víctor Jara. Y la segunda temporada, Raúl Simanríquez, Gladys Marín y Andrés Pérez. Quisiera invitar a continuación a los realizadores de este trabajo, de esta serie documental de Andrés Pérez. Estoy aquí, la veo, Florencia Doray. Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola José Manuel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá. La Florencia, en este capítulo, fue la asistente de dirección. Quisiera hacer una breve presentación de ella. Florencia es periodista y realizadora audiovisual con especialización en el área documental. Estudió periodismo en la Universidad Católica. Se especializó en guión cinematográfico en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Y es magíster en cine documental de la Universidad de Chile. Profesora del área audiovisual de la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterrae, ha participado en una serie de obras de ficción, periodística y documentales como la serie Requiem de Chile, donde se desempeñó como realizadora y asistente de dirección de la segunda temporada, y también como codirectora en la tercera versión de este programa que emitió TVN. También quisiera saludar a Pablo Herrera. Hola, Pablo. Hola, ¿cómo estás, José? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Pablo Herrera es el productor ejecutivo de Fin Comunicaciones y el productor ejecutivo también de Requiem. Pablo es creador audiovisual independiente, ha enfocado sus realizaciones hacia diversas manifestaciones de la cultura en la sociedad contemporánea, la memoria colectiva y la creación experimental. Son rasgos relevantes en sus documentales y ficciones. Su creación también está determinada por los estudios de literatura en la Universidad de Chile. Esta vertiente literaria visual decanta en el desarrollo de contenidos educativos como el proyecto Sinopsis de Libros, Recursos Digitales para el Aula, premiado por el Fondo del Libro 2021 y actualmente en proceso de ejecución. Como gestor y productor ejecutivo también destaca la creación en 1999 de la productora Fin Comunicaciones. Quisiera comenzar con ustedes haciendo la siguiente pregunta. Hablemos sobre el proyecto Requiem de Chile. Tres temporadas. ¿Cómo nació la idea?
Bueno, la idea, primero que nada, nace en el año 2008, es bastante, ya tiene su tiempo, y como todos los proyectos culturales en este país, hay que ser bien persistente y tenaz para llevarlos adelante. La idea nació básicamente cuando Cote Correa, que trabajaba con nosotros en Fin Comunicaciones, estaba revisando unos materiales y descubrió unos archivos del funeral de Pedro Aguirre Cerda, un hermoso registro como se hacía antes en cine. Y bueno, de ahí partió una espiral bien interesante, creativa, donde fue un trabajo colectivo, pero que llegó a presentarse como proyecto al fondo concursable del Consejo Nacional de Televisión. Y bueno, la historia para adelante es que nos ganamos una, dos y tres temporadas de ese concurso, con las que hemos podido realizar 24 capítulos de esta serie. Esa es más o menos la historia corta de Requiem de Chile. Eso, el equipo es bien multidisciplinario y bien flexible. Florencia ha trabajado como asistente de dirección, investigadora, realizadora, directora. Yo soy productor ejecutivo, realizo, Cote también. O sea, un poquito para hablarte de la precariedad de los fondos concursables que, si bien permiten hacer este interesante proyecto, siempre requieren como que uno se ponga la camiseta hasta el final, digamos, o sea, y en el fondo entregue bastante más de lo que los recursos aseguren. Este ciclo que estamos haciendo este mes se llama Resistencia Cultural. Y dentro de los capítulos que estamos exhibiendo está El Derecho a Vivir en Paz, de Carmen Luz Parot. Está también un documental que se hizo en el Reino Unido, Creando Resistencia, el arte de los presos políticos en Chile. Y finalizamos con una performance de Vicente Ruiz que se llama Travesti Shakespeare. Quisiera también saber, Florencia, sobre la investigación y rescate de este material de archivo. Cuéntanos un poco, por favor. La serie Requiem tiene una característica muy particular, que es una serie que se construye sobre la base, por un lado, de los testimonios y por otro lado del archivo. Aquí hay un diálogo estético de contenido que se da entre el recuerdo de quién conoció, de quién estuvo, de quién fue testigo de la vida y obra, en este caso, de Andrés Pérez y de nuestros personajes de la serie. Y en diálogo muy profundo y muy interesante, y con una resignificación muy potente con el archivo. También hay que decir que de alguna manera con el tiempo, a partir del 2010 que empieza la serie hasta ahora, la misma serie se ha tornado en un material de archivo. Entonces, muchas veces nos volvemos a citar a nosotros mismos en un capítulo, porque las personas que dieron su testimonio en capítulos de una temporada anterior ya no están con nosotros y su voz adquiere mucho más potencial, adquiere una fuerza muy grande. Por ejemplo, en el caso de Vero Lemebel, por poner un simple ejemplo. Entonces, es una serie que rescata la memoria principalmente a través de una oralidad, de un ejercicio de memoria colectivo. Cada capítulo tiene mínimo de 10 personajes haciendo memoria, que es un ejercicio muy vital y necesario en estos momentos en este país, y revisando esa memoria a través de la visualidad del archivo. Andrés Pérez fue el creador del Gran Circo Teatro. Quiero citar un testimonio de la serie que dicen que Andrés decía que el teatro era una fiesta, que puede ser visto por niños, chicos, personas de edad, que crea interrogantes, que salgan de ahí con ganas de ver otras obras de teatro. Otro, por ejemplo, dice que él fue un transformador social y político. ¿Qué puedes decir de eso? Pablo, especialmente relacionado también con los temas de archivos que tienen relación con el Teatro de Esmeralda. Cuéntanos un poco de eso también, por favor. Sí, bueno, qué bueno el tema del Teatro Esmeralda, porque efectivamente para Andrés Pérez, según lo que nosotros investigamos y pudimos corroborar en los testimonios que logramos realizar, para él el teatro era una fiesta. Pero más importante, o más allá de que fuera una fiesta, también él tenía una intención súper interesante, que era que el teatro llegara a otros lugares, ¿ya? Entonces, por eso
Él comienza, o en dictadura, él despliega su creatividad en el teatro callejero. Entonces, él va a las plazas, va a la esquina, va a los barrios. De hecho, La Negra Estepa parte, es montada primero en una plaza en Puente Alto. Entonces, ese aspecto de Andrés Pérez, esa intención, más allá de que el teatro sea una fiesta, es que a la fiesta venga la mayor cantidad de personas posible. Entonces, él se preocupaba de ir a los lugares donde las personas no tenían acceso. Y eso se repite durante su trayectoria de alguna manera, justamente en el tema del Teatro Esmeralda, que no sé si la gente, bueno, viendo el documental que viene a continuación, van a poder, fíjense en esa secuencia, es bien interesante, porque el Teatro Esmeralda, que queda en San Diego, hoy día es una bodega, ¿ya? Es un espacio que ya no está siendo recuperado para la cultura. Sin embargo, Andrés Pérez hizo ese esfuerzo. Y invirtió mucha plata, crearon las fiestas de Spandex para juntar plata, para restaurar los suelos y poder levantar un proyecto cultural. Entonces, hay cosas que no se conocen muy bien y de Andrés Pérez y su compañía también, y todo un colectivo con quien él trabajaba. Entonces, ese yo creo que es un aspecto súper interesante. El Teatro Esmeralda es un mito. Porque además muestra como un punto de la trayectoria donde Andrés Pérez venía a hacer La Negra Esther, por lo tanto había llegado como a un clímax, pero él seguía insistiendo con otras propuestas, no se quedó pegado en hacer un tipo de teatro, sino que buscó, siempre estaba buscando. Y en el Teatro Esmeralda estaba buscando otra cosa. Y bueno, también Andrés Pérez, como parte del creador chileno, el artista chileno, tuvo que fracasar muchas veces y se pegó portazos y le dieron portazos. Entonces, lo interesante es cómo él persiste, cómo él persiste en esa búsqueda y siempre busca y, como él mismo dice, arriesga. Esta serie documental la pueden ver a continuación. Termina la entrevista, se pueden ir al catálogo de películas y series de Conectados con la Memoria. Quisiera saber si se vienen más capítulos, se vienen más temporadas. Bueno, contesto yo esa parte. Sí, po, o sea, a ver, respuesta corta, sí. Respuesta larga, quién sabe cuándo. Porque a pesar de ser una serie bastante reconocida, que ha tenido premios como el Premio Excelencia Periodística Audiovisual de la Universidad Alberto Hurtado, el programa interesante de la televisión chilena con la Fundación Que Veo, etcétera, y varios reconocimientos, no un programa fácil de vender, entre comillas. O sea, los canales no disponen o no presentan mucho interés realmente por invertir en esto. Entonces, mientras el programa es financiado por el CNTV, no hay problema, pero los fondos se van achicando. Pero aún así, nosotros tenemos una temporada 4 proyectada con muchos personajes súper interesantes. Por ejemplo, está el funeral de Bélgica Castro y Alejandro Siddigui, que son una historia de amor que terminan juntos y que atraviesa casi el siglo de la cultura y el teatro chileno. Dos luchadores que compartieron la escuela de teatro con Víctor Jara. O sea, relatos realmente interesantes ahí. Nicanor Parra. Personajes hay montones, y esa es una de las proyecciones que tiene Requiem, que es en Chile, y hay otra que es hacer Requiem Latinoamérica, donde estamos haciendo algunas redes con productoras latinoamericanas que también están súper interesadas en el formato. Pero eso, bueno, depende también de los concursos, de los fondos que se abran y de que seamos seleccionados un poco, porque nosotros no tenemos un capital propio como productora como para invertir en esta producción, ¿eh? Y los canales, como te digo, hoy día no muestran tanto interés, si bien, bueno, es cosa de ver lo que está pasando con la cultura hoy día, todo el mundo, los mismos fondos de cultura que están un poco parados. Entonces, es una realidad triste, donde de alguna manera echamos de menos a Andrés Pérez con toda su iniciativa de autogestión, ¿ya? Es un poquito un legado que él muestra y deja como una propuesta que donde el arte y la creación tiene que ser siempre independiente, de alguna manera. Entonces, bueno, hay que buscar caminos.
Y si estuviera Andrés en este momento con nosotros, ¿ustedes qué piensan, Florencia? ¿Qué piensas tú que estaría haciendo ahora, sabiendo que el teatro está pasando muy mal, el arte en general, ya más de un año, imagínate, sin poder realizar obras? Imagínate al aire libre, las fiestas callejeras, todo eso. ¿Qué crees tú que estaría haciendo Andrés y especialmente hoy, en el Día Nacional del Teatro? Bueno, es una pregunta que siempre nos hacen con respecto a nuestros personajes, ¿no? Nosotros hablamos de nuestros personajes porque los queremos, ¿no? Que son nuestros, de ustedes también, ¿no? De todos los chilenos. Pero siempre nos preguntan eso sobre nuestros personajes, ¿qué estarían haciendo? Y es una pregunta a la que invita la serie, ¿no? A través de la revisión histórica también hay una suerte de ejercicio especulativo, de espejo, en que nos miramos como realidad, como sociedad, en que estamos hoy. Y hay una pregunta, intentando responder a tu pregunta, hay una pregunta que se instala en este documental, que es ¿por qué alguien que está en su momento de consagración, ¿no? Andrés Pérez viaja a Francia, es discípulo de Daria Mushkin, está en el Teatro du Soleil, en el escenario máximo, consagrado como Gandhi, muy bien, él decide volver y decirle a sus amigos, hagamos esto, ¿no? Y convencerlos. Y eso tiene que ver con que el artista no puede estar separado de su obra, perdón, la obra del artista no puede estar separada de sus circunstancias. Entonces, claramente, puedo estar muy equivocada, pero yo pienso que Andrés Pérez estaría en medio de la pandemia, muy bien armado con sus mascarillas, probablemente con las mascarillas, con algún texto escrito, estaría dialogando con las tesis, debería estar inspirando incluso a las tesis, estaría colgando de algún elástico como lo hizo cuando reclamó por la situación de Matucana, estaría haciendo lo que siempre hacía, ¿no? Que es interpelar a su época y es buscar las estrategias dentro de esta obstrucción que en algún momento fue la dictadura y que hoy día también hay algo de eso, ¿no? Hay algo de la obstrucción, de la limitación de las libertades, ¿no? Estaría diciendo cosas, ¿no? Y estaría interpelándonos a todos. Eso es lo que yo pienso. Oye, Pablo, y bueno, y sí, pues, tiene razón Florencia, y respecto también a la revuelta. Bueno, bueno, es fácil especular porque Andrés Pérez, yo creo que, y todo su grupo, su colectivo, de hecho, yo creo que es interesante al ver el documental, quizás van a captar un poquito quiénes trabajaron con él, en qué están cada uno de ellos. Por ejemplo, Rosa Ramírez, que mantiene de alguna manera el Gran Circo Teatro, claramente ella tiene un trabajo social súper importante. No tengo dudas que Andrés Pérez con Rosa Ramírez y todo ese colectivo estarían en las calles hoy día, estarían participando, haciendo performance o activismo social, porque es lo que siempre hicieron. O sea, al final, el teatro es un poco eso, es movilizar a la gente, mover los sueños, ponerlos, exhibirlos un poco y proyectar también lo que uno desea. Los sueños colectivos, un poco, eso expresa un poco el teatro y los grandes creadores, como creo que era Andrés Pérez, tenían esa cualidad de visualizar un poco. Por ejemplo, después de La Negra Esther, en el pleno éxito, así lo mismo que cuenta Florencia sobre su estadía en Francia, donde ya había llegado a un pic. Bueno, luego vuelve a Chile, parte de cero, hace La Negra Esther, le va muy bien, es la obra más vista durante la historia de Chile y tiene muchas temporadas. Pero luego La Negra Esther emprende otros proyectos donde nadie lo comprende y eran proyectos quizás muy adelantados para su época, como lo pueden ver en el documental. Levanta una obra sobre Allende en el año 90. Entonces, después, bueno, y muchas otras obras sobre la homosexualidad. Siempre estuvo como varios pasos adelante. Entonces, no era algo que estuviera cómodo o que le gustara acomodarse, sino que al revés, necesitaba como esa inquietud, la inquietud que mueve un poquito la creación artística. Entonces yo creo que estaría en la calle buscando, compartiendo y probablemente peleando contra este sistema. Seguramente también lo veríamos en la explanada del Museo de la Memoria de los Derechos Humanos, ¿cierto? Ahí. Por supuesto, ahí, pues ahí, eso, en las plazas. Ahí estaría. Bueno, chicos, les quisiera agradecer, Florencia,
Pablo, este espacio, que se hayan dado el tiempo de poder haber compartido estos breves minutos. Y bueno, quiero pedirle a cada uno que invite a ver este documental, esta serie documental, ¿cierto? Que ustedes hicieron específicamente el capítulo de Andrés Pérez. Por favor. Y bueno, invitarlos a todos a ver este hermoso capítulo, que tiene mucho de lucha, tiene mucho de pelea contra realidades que son súper duras y que no están tan lejanas en el tiempo, en la memoria de nuestro país, pero siempre están vistas bajo la mirada luminosa de Andrés Pérez. Si vamos a hablar de Andrés Pérez, vamos a hablar de un ser muy luminoso, que iluminó como en el teatro, ¿no?, a nuestro país y que hoy día está muy, muy presente en esta realidad que vivimos, ¿no? Es un llamado a reflexionar sobre cómo estamos como país y las cosas que podemos hacer desde los espacios. Él era un generador de espacios, hoy día los espacios están cerrados, pero yo creo que él hubiera encontrado creativamente la manera de generar un nuevo espacio. Súper, yo casi nada que agregar a lo que dice Florencia, solo que disfruten y cada momento pequeño, por pequeño que sea, donde aparece Andrés Pérez en pantalla, disfrútenlo, mastíquenlo, porque son realmente son archivos muy, muy, son joyas del archivo, de la memoria, y ver a esa persona en vida vale la pena. Así que nada, los invito a disfrutar de Andrés Pérez. Bueno, están invitadísimos. Les quiero decir que tienen que ir ahora a Conectados con la Memoria, película y series. Hace clic. Va a estar en primera línea este capítulo. Así que ahí lo pueden ver. Y después de este capítulo, sigan viendo, por favor, las otras temporadas. Así que un gran abrazo a todos y a todas. Nos vemos en el próximo martes en el Cine Colección, aquí en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, todos los martes a las 19 horas. Chao, chao Florencia, chao Pablo. Muchas Chao, gracias. bien. Chao José.